Mejores 10 películas que vi en 2022. Y hablo de las que vi durante este año, no que fueran de 2022. Les voy a comentar lo menos posible de cada una de ellas, porque la intención de este vídeo es que las vean, las disfruten y me comenten qué les parecieron para seguir haciendo más materiales de estilo. Hago una mención especial a películas que no entraron en el top, pero que también vi este año y que son muy buenas, como por ejemplo... The Batman, de 2022, es un Batman muy diferente a los anteriores. Habla poco, no tiene la voz ronca y está más cerca de Sherlock Holmes disfrazado de murciélago que de Bruce Wayne. Aún y con eso, la película me gustó, sobre todo por su fotografía, la mejor que vi este año, y su tema principal, una canción de Nirvana que le sienta como un guante. Me da igual lo que me pase a mí. Y la engrandece más de lo que quizás se merece. En una sesión doble, la batería en duelo con mi Batman favorito, el Caballero Oscuro. The Omen. La Profecía, de 1976, es un clásico de terror que te encantará si te gusta el género, que además tiene un niño especialmente malvado. La puedes ver en una sesión doble con El Resplandor, que también tiene un niño, y en ambas salen triciclos. Titán, de 2021, una película que no es para todos los públicos porque es bastante rara, pero si entra en el juego que te propone y tienes estómago, te podrá encantar su mensaje. La puedes ver en una sesión doble con Crudo, de la misma directora. Good Time, de 2017, es una de las mejores películas que tiene Netflix en su catálogo. Acción, desarrollo muy original y una serie de situaciones muy cómicas y surrealistas. Robert Pattinson, genial. Me encaja en una sesión doble con Hockey Noche, de Martin Scorsese. El Viaje, de 2021, es una película que va de una pareja en crisis que va a pasar unos días alejados de la sociedad en una cabaña para tratar de solucionar su situación. Muy divertida, sangrienta y original. Ideal para ver en una sesión doble con una de mis películas favoritas, Tucker y Dale contra el mal. Mandy, de 2018, es lo mejor que he visto de Nicolas Cage en mucho tiempo. Una película muy pero que muy lisérgica, con una música que te envuelve y unas situaciones tan surrealistas como gores. Aún con todos esos ingredientes, tiene el mérito de que les quedó un producto bastante accesible. La vería en una sesión doble con Color Out of Space, también del actor incomprendible. Estoy escribiendo un libro. ¿Tú? ¿Un libro? Bueno, olvídalo, no pasa nada. Envidia Sana, de 2020, es una comedia francesa que nos plantea cómo reaccionaríamos al éxito de un amigo en el mundo de la creatividad. Dentro hay un caballo. Intento sacarlo. Me he reído mucho por la manera en la que caricaturiza al ser humano y al sentimiento de orgullo y envidia que puede proyectar sobre la persona que triunfa. Eso. El marido es idiota, ¿me reconocerán? Una película que encajaría aquí para una sesión doble por el tema de la envidia sería Puñales por la espalda. Argentina 1985, de 2022. Quizá la película que más me costó no meter en el top 10. Es una historia muy potente, basada en hechos reales, que nos transmite el drama, el miedo y la valentía que debió sentir el fiscal argentino, interpretado por un sublime Ricardo Darín, cuando se hace cargo de llevar la acusación contra los altos mandos de la dictadura argentina que tuvo lugar entre el 76 y el 83. Lo único que me chirría de la película es cómo Ricardo Darín teme tanto a los recontrafachos que pudieran matarle. Recontrafacho. Cuando lo más probable es que muera de cáncer de pulmón. ¡Qué manera de fumar! Y de hecho aprovecho para decirte que si has dejado el tabaco hace poco, no te la recomiendo. Dicho esto, si a ti te parece la película del año, me parece muy respetable porque es un peliculón. En una sesión doble la recomendaría con El Juicio de los Siete de Chicago, de 2020. Y ahora sí, vamos con el top 10. ¿Quién coño es usted? ¿Yo? No soy nadie. Nadie, de 2021. De todo el top, Nadie es la película más rápida, divertida y con más acción que vi este año. Tiene el plus de que además de que sale Saul Goodman, cuenta con un papel con un estilazo bestial de Doc, de Regreso al Futuro. No te la recomiendo si eres muy sensible a las grandes dosis de violencia. La escena de autobús me parece ya historia del cine. Es ideal para ver con cualquiera de John Wick en una sesión doble, aunque ninguna es tan buena, en mi opinión. Hierve, de 2021, primer peliculón que vi en 2022 gracias a la plataforma Filmin. Nos presenta perfectamente la tensión, las disputas y la falta de respeto que sufre un equipo de cocina en su desempeño durante un día cualquiera. Te la recomiendo encarecidamente si además has trabajado cara al público, como también te recomiendo Clerks para acompañarle en una sesión doble de trabajos de este tipo. Si viste que te sonaba de algo el protagonista de Hierve, quizá lo conozcas de alguna peli como esta.
Where did you get it? Oh, it's the blow. Super Salido de 2007 es la película que más he tardado en ver por culpa de su desafortunado nombre en español. Me esperaba una película soez con mucho humor grosero al estilo de la saga American Pie o Scary Movie y resultó ser una grata, dinámica y entrañable sorpresa. Un producto enfocado a recordar la adolescencia, la importancia de la amistad en esa época y ese pelotazo de hormonas que te hace sentir esa persona que te gusta de la clase. Con una historia que además me pareció bien hilada, llegando a ser tan surrealista como divertida en su desarrollo. Muy recomendable en una sesión doble con otra película del mismo director que también va de la amistad. Paul. Bodies, 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 de 2022. Tengo que reconocer que esta película me ha alucinado porque va sobre un tema que me encanta, los roles ocultos. Tengo muchos juegos de mesa en los que los jugadores llevan un rol secreto y tienen que convencer al resto de que están en el mismo bando. Bodies, Bodies, Bodies es eso sumado a una fiesta con drogas, Instagram y relaciones tóxicas en una casa apartada de la ciudad. La historia es que están jugando a un juego de estilo en el que al que le toca hacer de asesino tiene que ir tocando a los otros en la oscuridad sin ser descubierto. Si te toca, estás muerto. Lo que genera todo mi interés en esta historia es que de repente aparece uno de los jugadores muerto de verdad y comienza la paranoia máxima. El final es brutal y encajaría perfectamente en una sesión doble con cualquier adaptación de la novela 10 negritos. Muerte bajo el sol, de 1982. Una muy grata sorpresa y una de las mejores películas que he visto basada en las novelas de Agatha Christie. Grandes actuaciones, entre las que destaca por encima de todas la de Peter Ustinov. La recomiendo en una sesión doble con Glass Onion, que no es tan buena ni de lejos, pero bebe bastante de ella. La vida privada de Sherlock Holmes, de 1970. Esta película no terminaba de llamarme porque nunca fui muy fan de Sherlock Holmes ni tampoco me fiaba de uno de mis directores favoritos, Billy Wilder, haciendo una película sobre el detective creado por Conan Doyle, nada más lejos de la realidad. Wilder proyecta su magia presentándonos su versión de Sherlock Holmes con un toque cómico tan característico y en un caso que me tuvo enganchado todo el metraje. Por la mezcla entre intriga y comedia, creo que podría ir bien en una sesión doble junto con La muerte en los talones. Lunas de hiel, de 1992, posiblemente sea la mejor y más sorprendente película que he visto de Roman Polanski, y esto son palabras mayores, porque he visto El pianista, que muchos consideran la mejor, y El quimérico inquilino, que muchos consideran que es la más sorprendente. Una de las mejores obras que he visto que trata el tema del deseo, los celos y las tensiones en pareja. Una maravilla que encaja perfectamente en una sesión doble con Eyes Wide Shut, de la que te dejo vídeo aquí arriba. Upgrade, de 2018. Menudo peliculón, la mejor obra que vi en Netflix en 2022. Para no contarte mucho, te digo que es un mundo futurista en el que van a reventarle la vida a su protagonista. Ideal para los amantes de las películas de venganza, la ciencia ficción y los guantazos digitales. Es una película que abarca tantos registros que te la podría recomendar en una sesión doble con Minority Report o Taken. Espíritu Sagrado, de 2021, de Chema García Ibarra. Después de ver todas las anteriores, lo mismo piensas que estoy de broma recomendando esta película como lo segundo mejor que vi en 2022. El hecho de que tenga una producción muy baja y que el elenco no sean actores, sino vecinos del pueblo del director, va a hacer que pensemos que estamos viendo algo muy cutre, pero es que todo esto va en favor de la película. Quizás solo me entiendas cuando veas el final. La película es tan peculiar que su director la define como que está dentro del género ciencia ficción doméstica. Como no había visto nada igual hasta la fecha, voy a apostar por El Club, la película de Pablo Larraín de 2015, como una buena compañera en una sesión doble. Jinete de la Justicia de 2020 es la película que más he disfrutado, que más me ha sorprendido y que más me ha enamorado en 2022. Antes de verla me fijé que se marcaba como drama, comedia y thriller, entre otras. Tras ver 20 minutos no daba crédito ante el dramón que se me estaba presentando y tuve que revisar lo de que se suponía que también era una comedia porque no podía creer que aquello fuera a remontar. Las actuaciones del elenco principal son maravillosas y ayudan al espectador a entrar de lleno en una película que recomiendo en una sesión doble con obras tan dispares como Fargo o El efecto mariposa. Además, es impresionante la manera en la que Janssen, su director, es capaz de mostrarnos una historia que pasa del drama a la comedia y de la comedia al drama con un parpadeo.
y nos lo presenta de manera orgánica, sin que sea brusco para el espectador, algo que me parece muy difícil y que consigue de manera sobresaliente y que creo que cualquiera que escriba guiones o que simplemente le apasione el cine como a mí, debería ver al menos una vez en la vida.